Este anime es el sueño hecho realidad de todo otaku. Una chica linda te pide que le ayudes a hacer cosplay. Quizás sea exagerado decir a estas alturas que es el mejor anime del año, por supuesto, pero digamos que es de lo mejorcito de la temporada. El anime de Marin Kitagawa y de Wakana Kuyu es interesante, es una suerte de romance picoso adolescente que va por buen camino, creo yo. A mí me gustó bastante. Esta historia sigue a Wakana Kuyu, un joven aspirante a heredar el trabajo de su familia, el diseño y la confección de muñecas para Hinamatsuri o muñecas Hina, las cuales además son su afición y su pasión, por lo que no ha tenido el tiempo de entablar amistades o alguna otra relación social. Pero durante su etapa de preparatoria, la energética y popular Marin Kitagawa se cruza en su camino descubriendo un talento que él tiene para la confección de ropa, por lo cual ella le pide que sea su diseñador para trajes de cosplay. Goyo, ¿coserías un traje de cosplay para mí, por favor? ¿No les dije que este anime es el sueño de todo hombre, creo yo? El problema es que ese también es su principal defecto. El anime me encantó, y de hecho considero que el principal objetivo del mismo es que a través de estos estilos de vida completamente diferentes de los personajes, se denote el verdadero problema. La gracia de la historia es que estos dos personajes pueden sacar lo mejor uno del otro, lo que te hace darte cuenta cómo es que las personas pueden afectarse en realidad mutuamente. Ambos tienen una pasión y son inseguros de sí mismos. Wakana siente que está lejos de hacer muñecas ginas como su abuelo, y Marin con suerte sabe coser. Eso es precisamente lo que empodera a la serie y no la deja dentro del concepto de comedia romántica ecchi. Eso es lo que podemos llamar el valor agregado. Claro, hay un poco de ecchi acá, exagerado quizás en algunas escenas. Hay unos movimientos bastante cuestionables de ciertas carnes, pero está bastante genial, el romance está bien construido, creo yo. Y hay que decirlo, Marin Kitagawa es el principal encanto de este anime, pero también su principal defecto. Pero por otro lado, es esa suerte de autorrealización que tiene cada personaje que lo hace interesante. No deja que las cosas la afecten de ninguna forma. ¿Dijiste algo, Kitagawa? Perdona, es que estaba pensando en algo, así que no te escuché. ¿Kitagawa? Ella está diseñada para ser como la novia de anime perfecta para todos los chicos sin defectos. Creo que fue interesante ver un personaje así en un anime, pero ya hay demasiados. Y si bien Marina apela que es la chica otaku soñada, lo cierto es que su concepción es meramente atrayente para un público establecido. El personaje es genial por cómo está construido, pero su concepto es el principal problema. Ella pasa de ser completamente asexual cuando le están tomando las medidas en una escena a recordar que es humana y empezar a sentir pudor. De igual manera se deja llevar por situaciones cuestionables con el chico que le gusta, para que luego en un momento su gerente recupere la razón. Claro, en este ámbito Wakana también peca de lo mismo. La diferencia acá que él no es el personaje perfecto. Marin es genial, no hay un tema de discusión en eso. Si uno quiere criticarla, los argumentos para criticarla están, ya los hemos mencionado. Es un personaje ridículamente perfecto en muchos aspectos e incoherente en otros. Pero el que sí es extraordinario es Wakana. El personaje, tú dirás, oh no, es un personaje este clásico que es tímido, que no va a hacer nada, pero no, la construcción del personaje está muy bien. Es una persona insegura, pero una persona insegura de verdad. Wakana tiene una serie de defectos encantadores. Sí, encantadores. Es inseguro, demasiado inocente, tiene problemas con el qué dirán, no quiere defraudar a nadie, es introvertido, es demasiado responsable, exacto. No es un personaje plano, sino uno que apela a problemas significativos para alguien de su edad. Hay una escena que representa lo bello de este personaje, y esa está en lo que podemos llamar quizás el primer arco de este anime. La situación es incluso espeluznante. Wakana tiene una serie de problemas encima y estos están a punto de superarlo. Debe terminar el traje de Marin. Su abuelo está en el hospital, encima está en semana de exámenes, no ha limpiado su casa, el tiempo es mezquino y él es consciente de eso, y sus inseguridades aumentan y el terror de fallar hace que se me escarapele el cuerpo. La escena es completamente extraordinaria, refleja la frustración, las ganas de llorar de una persona. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué soy tan malo? Yo solo hago todo a medias. Y
Y es que estos dos personajes están hechos literalmente el uno para el otro, pero no están hechos el uno para el otro porque digamos que la trama te ordena que tienen que estar juntos porque son la pareja principal, sino porque se nota que literalmente son perfectos el uno para el otro. Ambos, digamos que curan la inseguridad del otro, le dan ese ánimo que necesitan, se entienden perfectamente, tienen química, tienen una amistad entrañable y esa amistad entrañable va evolucionando en amor y ese amor siempre viene con más inseguridades de las que ya sabemos que tiene Wakana y que contra todo pronóstico Marín, siendo la chica perfecta, también las tiene y ahí es un choque de tú quieres, yo quiero, pero será, no será, tú eres bueno en esto, pero yo no soy, yo soy muy poca cosa para ti, y la otra es como que realmente sentirás algo por mí, es una cosa brutal. My Dress Up Darling es un muy buen anime, que se sostiene en el género del romance cómico escolar para respaldar su ritmo, trasfondo y en menor medida, pero lo más importante para los fans, su estética. A su vez agrupa referencias a los problemas del día a día en una situación similar para construir a dos personajes opuestos, potentes, que se elevan mutuamente, pero claro que no va a revolucionar el género. Últimamente siempre esperamos revolucionar el género del anime con esto, pero al menos este anime es un viaje interesante, simpático, divertido y que te va a sacar más de una risa, por supuesto. Antes de terminar este video, pedirte que te suscribas a este canal y me sigas en las redes sociales, sobre todo en TikTok. Y hay que hacer una mención honrosa a Clover Wars por la gran animación que hicieron en este anime. La animación está genial, esos movimientos de Marin son tan sutiles, tan artísticos, tan bellos a apreciar que no podemos simplemente dejarlo pasar desapercibido. Sí, que eres un mañoso de lo peor, senpai, qué pervertido, lo siento, señores. Esto es arte y la manera en que lo han hecho, esa suerte de movimientos envolventes tienen que ser reconocidas porque nos han hecho felices a una gran parte de esta comunidad de las personas que vemos anime. ¡Está sucio! ¡Está sucio! ¡Está sucio! No hay ningún problema con eso, ¿ves? ¡Ya!